La verdad que no deja de sorprender, ¿no? El problema de la inseguridad es un tema recurrente y es la principal preocupación de los argentinos, de acuerdo a las encuestas que se difunden casi a diario, casi mensualmente o semanalmente. La inseguridad aparece por encima de la inflación, por encima del dólar, por encima de cualquier otra problemática que nos afecta a los argentinos. Pero parece no ser la preocupación de los gobiernos. Parece no ser la preocupación del Poder Judicial, que están por ahí pensando, están preocupados en si hay que rezar o no en instituciones educativas, están preocupados en si hay que presidir el PJ o la UCR, quién debe presidirlo, están preocupados por si se difunden o no los recibos de sueldo de jueces o senadores o diputados, están preocupados en otras cosas que por ahí son importantes para ellos, pero no son prioridad en una situación de extrema violencia como la de ahora. En Sáenz Peña, hace pocos días, un grupo Comando entró a una empresa, a una distribuidora de la empresa Seco, entró a tiros, hirió a tres empleados. Uno de ellos todavía está peleando por su vida. ¿Saben qué dijo la ministra de Seguridad, Gloria Salazar, en una entrevista que le hicieron en Radio Futuro de Sáenz Peña? La ministra dijo que era una hipersensación la inseguridad en Sáenz Peña, que era una hipersensibilidad, había hipersensibilidad generada, ¿saben por quién? Por nosotros, por los medios. Le echó la culpa a los medios de la hipersensibilidad que había. Ese es el análisis que hoy hace el Ministerio de Justicia y Seguridad, el análisis que hace de la situación que se está viviendo en la provincia. El que anda con un arma en mano, como este chico que estamos viendo allí, no merece un espacio en esta sociedad. La verdad que si alguien anda de esta forma, el que mata y le quita el derecho a otro, Marcos tenía el derecho humano a vivir, el derecho humano a seguir viviendo. La verdad que es preocupante y es muy triste la situación que se vive en la provincia. Delincuentes que disfrutan del delito, que no se reinsertan a la sociedad, no porque no puedan, sino porque no quieren, porque salen a matar por placer, porque gozan matando o robando o asesinando o tirando tiros como veíamos en este video. Lo sabemos, a este chico, a Fernando Ramírez, lo conocemos ahora, pero es un viejo conocido de la policía. Hablaba con un alto jefe de la policía hace unos minutos atrás y me decía, estamos cansados de agacharle la cabeza a los pibes, meterlos en un patrullero y que al otro día los vaya a retirar los vaya a retirar la madre o el padre y que vuelvan a la casa. Estamos cansados. Este chico era súper conocido. Es más, tardaron minutos en identificarlo y detenerlo. En este mismo personaje que veíamos allí, tiene antecedentes penales, al igual que el otro. Estamos hablando de Ayala Germán Alberto, que es oriundo de Fontana. La verdad que es una situación lamentable, repito, señores fiscales, señores legisladores, señores gobernantes, no le tengan miedo a la mano dura. Hay que dar mano dura cuando es necesario. Hay que darle oportunidades, claro que sí. Hay que darle oportunidades a reinsertarse, a trabajar, pero a quienes quieran hacerlo, no a los que salen arma en mano a quitarnos derechos a todos nosotros. La verdad que no es una mala palabra la mano dura. A los organismos de derechos humanos también hay que decirle que trabajen por el derecho de todos, no solo por el derecho de algunos, que no pongan trabas en la rueda. Yo estoy casi convencido que a esta hora de la noche ningún organismo de derechos humanos se fue a reunir con la familia de la víctima. Y bueno, a los funcionarios, a los fiscales, a los jueces, a los gobernantes, si no saben cómo hacer, copien de otro lado. Y si no se animan porque son cobardes, y bueno, renuncian.